Igualdad de Género les da la más cordial bienvenida. El día de hoy estaremos abordando un tema por demás interesante, polémico, que ha llamado mucho la atención, pero creo que sobre todo de bastante reflexión. Acabamos de pasar una festividad, ¿no? Para muchos de gozo, atendiendo las circunstancias de pandemia, y creo que es importante además reflexionar este tema. El día de hoy estaremos hablando de la ausencia de la paternidad y el Día del Padre. Para tal fin, pues contamos con dos expertos en el tema, a quienes doy la más cordial bienvenida. Maestro Salvador González Ilesca, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes. Igual, maestro Faustino Ignacio Cruz, buenas tardes, bienvenido. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Regidora, buenas tardes, un gusto saludarla, siempre. Y bien, antes de iniciar con el programa, voy a permitirme leer una pequeña semblanza de nuestros ponentes, nuestros acompañantes el día de hoy, muy breve en esa experiencia. Y pues el maestro Salvador González Ilesca es licenciado en psicología con especialidad educativa por la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, México. Además cuenta con la maestría en psicoterapia gestal por el Instituto Gestal de México, Ciudad de México. Y además cuenta con la especialidad en estimulación temprana y trabajo con niños genio por el Centro Internacional Golden Meir Haifa Israel, con una trayectoria con una experiencia más bien de 30 años ejerciendo como terapeuta, capacitador en empresas y dependencias gubernamentales. En ese sentido, el maestro Salvador ha sido capacitador en desarrollo humano, capacitador en estrategias de liderazgo y comunicación, en desarrollo de estrategias de capacitación, capacitador en desarrollo socioemocional, conferencista internacional, creador del programa de prevención de violencia en adolescentes y jóvenes, capacitación en manejo de emociones, y pues cuenta con diferentes habilidades como comunicación asertiva, empatía, pensamiento creativo e instituto, motivación por ayudar, elocuencia, deseos de superación, entre muchos más experiencia y cursos y demás que cuenta el maestro Salvador González. El maestro Faustino Ignacio es licenciado en psicología por la Universidad Hispana. Él realizó un diplomado en criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios Oaxaca. Es maestro en psicoterapia humanista por el Instituto Carl Rogers de Oaxaca y ha sido capacitador afín en diversas instituciones. Se integra al equipo de facilitadores del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra la Mujer, en su modalidad en centros penitenciarios en el año 2013. De igual manera, es jefe en el año 2019 lo nombran jefe del Departamento de Intervención en Centros Penitenciarios y ha coordinado diversos e infinidad de talleres, pláticas, capacitaciones y conferencias afines con el quehacer del Centro de Reeducación. Como les dije, es una muy breve semblanza de nuestros ponentes el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulos, nuevamente bienvenidos. Regidora, buenas tardes, le cedo el uso de la voz. Gracias, maestro Carmona. Y pues bueno, si bien ya les dieron la bienvenida hoy, quiero presumir que tenemos hoy a 12 personas muy importantes, no solo en el conocimiento de la materia, sino como sociedad, en lo que han, desde lo particular, han ido construyendo y abordando a este tema que pues tiene una relevancia, no solo por el día que pasó, el 19, como tal, en el Día del Padre, sino más bien en este aporte y en esta experiencia que ellos tienen y que pues viene a impactar no solo en la vida de nuestras familias, sino en la vida de nuestras niñas y niños. Y el tema que hoy vamos a abordar, que es la ausencia de la paternidad y el Día del Padre, pues bueno, agradecemos mucho a quienes hoy nos estarán compartiendo dentro de esta experiencia, porque como ya se ha citado, buscamos visibilizar lo que implica tener la crianza compartida, amorosa y de responsabilidad de los padres, que es principalmente el objetivo. Y muchas veces cuando no tenemos esta oportunidad de tener expertos, de tener conocedores en el tema, pues llegamos a tomar decisiones
equivocadas o bien no asumir responsabilidades como tal. Así es que, pues esta tarde, como siempre, un gusto tenerlo y poder coincidir en este espacio. La verdad, para nosotros es un honor tenerlo. Siempre sabemos de su agenda muy saturada, muy ocupada, maestro Salvador González Ilescas, y que, pues bueno, dentro de esta especialidad que él tiene en psicoterapia gestal, pues hoy nos será de mucha ayuda, no solo a madres y a padres de familia, sino como sociedad. Es un gran aporte el que hoy podrá generarnos. Y de igual manera, pues siempre el contar con el licenciado Faustino Ignacio Cruz, con quien hemos coincidido en otros programas anteriores donde hemos abordado otros temas. Y pues bueno, para no extenderme más, nuevamente bienvenidos, buenas tardes. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esto con la dinámica de ir en este encuentro de ideas, como su nombre lo indica, poder ir avanzando poco a poco. Voy a en esta tarde de reflexión, y lo que buscamos encontrar es, primero partiría de algo que es muy, muy importante para ir poniéndonos en el contexto y en lo que también se van conectando más personas. Sería para nosotros muy importante escuchar de ustedes como expertos, como conocedores, qué significa la ausencia de la paternidad. Y parto primero de esta pregunta de qué significa, porque de ello estaremos abordando posterior el cómo afecta. Hoy me gustaría dar inicio primero y que nos pudieran dar este significado con la experticia y conocimiento que ustedes tienen en cuanto a qué significa la ausencia de la paternidad o cómo lo debemos entender o interpretar para que, pues, en este contexto sepan que eso es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy en este programa. Y posterior a ello estaremos viendo si afecto o no afecto demás, pero hoy sí me gustaría que en este sentido nos pudiera usted dar el significado desde esa particularidad y formación que cada uno tiene y desde la perspectiva como lo están abordando o lo van a abordar esta pregunta. Así es que pues damos inicios, maestro Salvador González Ilescas, si es tan amable y nos pudiera usted decir desde pues su experiencia y su vasto conocimiento esta pregunta, pero sobre todo que nos pudiera usted dar la respuesta dentro de lo que hoy vamos a abordar. Así es que adelante, maestro, cierra mi micrófono. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Sí me escuchan? Excelente, excelente. Okay. Sí, es que bien. Bueno, para que nosotros hablemos un poco de la paternidad, es muy importante que hagamos un pequeño viaje hacia el pasado, en donde vamos a describir algo muy importante. La paternidad no está incluida como un proceso biológico, está incluida como un proceso social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, en la prehistoria, cuando todavía éramos nómadas, la mujer se apareaba con el hombre y el hombre se iba. Y entonces había un grupo familiar que era directamente de la madre. No había una paternidad, simplemente había un intercambio de un ritual biológico, que era el apareamiento, y el hombre se iba. Más adelante, en el contexto de la sociedad, cuando el hombre y la mujer ya empiezan a tener más la agricultura, la ganadería, ya había un poco más de estar integrado en un solo lugar, empieza a haber esta relación entre el hombre, la mujer y los críos. Pero todavía ahí no aparecía la paternidad, simplemente era una unión. No era, era un grupo donde se juntaban y hacían un grupo para defenderse. No había esta identidad de lo que era la paternidad. Más adelante, ya más o menos por la etapa de cuando los romanos ya empezaron a tener una organización en donde aparecía el pater de familia, el protector de la familia. ¿Y qué significaba esto? Que ahora el núcleo familiar venía de una sola dirección, el padre. El padre era quien tenía en ese entonces, poco con esto, poder, no amor, no relación, poder sobre la familia, poder sobre el núcleo que él representaba. Entonces podía disponer de su vida, de sus propiedades y de toda la orden. Él era el único, el poderoso, el pater familia. Para que él pudiera reconocer a un hijo, o más bien cuando él le daba el reconocimiento a un hijo,
No sé si vieron la película del Rey León, cuando llega el mandril y sube el leoncito y lo pone en la tierra y lo levanta para que lo aclame el público. Exactamente era lo mismo lo que hacían en ese entonces. El padre veía al hijo, lo aceptaba como su hijo y lo presentaba a la sociedad. Y entonces, esta persona tenía el poder lineal de ser el primogénito o la persona que iba a heredar todo ese poder que se tenía como padre. Ojo, sigo diciendo poder, no relación familiar ni filial. Estaba como el jefe de familia, la persona que iba a proteger a la familia. Más adelante, se fue evolucionando la sociedad, aparece una parte de la burocracia y aparecen en este momento otro tipo de relaciones. Ahora, el mismo poder, el mismo Estado que cuando se fue creando, le empezaba a quitar un poder al padre. Y ya no era el padre omnipotente. Ahora entraba la iglesia y aparece la paternidad divina. Y entonces el padre pierde este poder. Y antes de él está el poder divino. Más adelante se integra el poder de la sociedad. No sé si ustedes se han preguntado por qué hacemos el servicio militar, porque es justamente esta forma en la que nosotros les damos la identificación o nuestro apoyo o nuestra integración a proteger nuestra patria. Y la patria, en un momento de crisis, en un momento de enfrentamiento, puede decidir sobre nosotros para mandarnos al frente de batalla. Entonces aquí, en esta época, el padre ya no es el omnipotente, el poderoso. Antes de él está la iglesia y después el rey o el Estado y después él. Desde esa época empezamos a tener una ausencia de la figura paterna. Y no estoy hablando todavía de esa imagen filial, de esa imagen de amor, ¿eh? Estamos hablando solamente de lo que es un contexto social, de cómo empiezan a integrarnos a nosotros como padres dentro del contexto social, en donde nosotros solamente somos los que salvaguardamos, protegemos la integridad de la familia y decidimos sobre sus bienes. Yéndonos un poquito más adelante en la historia, cuando viene la parte de la Revolución Francesa y cuando decapitan al rey, en ese momento liberan al hombre, al padre, de la sumisión que tenía ante la iglesia y el Estado. Y se empieza a gestar una nueva forma de cómo nos vamos a relacionar con nuestros hijos. Y en esta forma, ahora sí, empieza a aparecer una figura en donde nos podemos involucrar un poco emocionalmente. Pero solamente un poquito. No se nos permitía ser expresivos, ni ser cariñosos, ni ser ofensivos, efusivos con nuestros hijos. Solamente era mostrar un poquito de afecto. Más adelante, conforme se van dando los procesos de la historia, esta libertad que tiene el hombre empiezan a generar distintas reacciones y distintas combinaciones en el entorno familiar. Y empiezan a haber funciones que tiene el padre, no como la persona que da una figura de amor, una figura de apapacho, no. Es la imagen de una persona que puede decidir, que maneja, que cuida y que protege a la familia. No sé si a ustedes les tocó que les decía su mamá, cuando venga tu padre vas a ver, porque ahí, desde ese contexto, se le dio al padre el poder de corregir, de golpear, de sancionar, quitar, castigar, encarcelar, porque era el poder absoluto que volvía a tener el padre. Y si se dan cuenta, en todo este contexto de la historia que nosotros hemos tenido, lo que nos hemos visto es el padre tiene la figura fuerte, la figura de castigo, la figura de someter. Incluso en esa época se hablaba de que el padre tenía que castigar físicamente para someter el carácter del niño para que no se fuera a indisciplinar y estuviera sometido en esta parte. Y es así como nosotros, desde la historia, hemos venido trayendo este papel rígido de lo que es el padre. Si nosotros seguimos analizando un poco más, nos vamos a ir dando cuenta de cómo la figura que nosotros tenemos de interacción con el padre nos da más el soporte de fuerza, castigo, sanción, poder,
y muy poco se habla de la integración afectiva, muy poco se habla de la integración amorosa. Es hasta nuestro siglo cuando empiezan a surgir otro tipo de movimientos en donde nosotros empezamos a tener esta interacción, pero a pesar de todo esto que está pasando, si nosotros nos damos cuenta, 2000 años de historia, nosotros hemos sido esa imagen. Y a unos 100, 200 años de que eso está transformando, todavía venimos jalando toda esa información, todo ese contexto social, cultural, que se fue dando en el contexto de paternidad. Y entonces, aquí voy a hacer dos aclaraciones muy, muy buenas. Una, a la madre se le da la imagen como una creadora natural, biológica. Esto es, ella es todo amor, toda atención, todo dulzura, todo el contexto y toda la fortaleza del contexto emocional de la familia. Y al padre se le da el papel de abastecer las necesidades que el Estado le propone. Porque si no lo hace, puede perder esa patria potestad. Entonces, ante tanto tiempo, ante tantos años de historia, ahorita, a escasamente 100, 200 años, se nos pide que tengamos una integración familiar, afectiva, abierta, expresiva, sensible en la paternidad, pues arraigamos muchas cuestiones desde los tatarabuelos, de los chosnos, hasta nuestra época. Entonces, nos es difícil poder hacer una integración afectiva en la relación de la paternidad. Esa sería la primera parte en donde intervendría para que más adelante pudieran seguir ahondando en estos puntos de la paternidad. No sé si tengan comentarios, preguntas. Gracias, maestro. Pues bueno, vamos a cederle la palabra al maestro Faustino Ignacio y pues ya más adelante también iremos con la participación de la ciudadanía y las preguntas que se vayan generando. Se las estaremos también compartiendo a ustedes para que den ahí respuestas, pero mientras ahorita pasamos con el maestro Faustino precisamente para que él nos diga desde esta particularidad qué significa la ausencia de la paternidad o bien la paternidad como se está abordando el día de hoy. Adelante, maestro, por favor. Salud, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, compartir estos temas, siempre con los ponentes que me toca compartir, igual siempre nos estamos llevando a algo, siempre se hace como muy rico todo esto. Yo creo que acá el maestro pues nos empieza a ilustrar como pues bastante bien desde lo histórico, ¿vale? Me voy encontrando en algunos datos con el compañero acerca de esta paternidad. Desde les voy a platicar acerca de la paternidad desde este centro de trabajo que tiene que ver con hombres que ejercen violencia hacia las parejas y que llegan acá, en el centro de reeducación, por algún incidente de violencia con sus parejas. Y claro, obviamente también nos encontramos temas acerca de estas paternidades no presentes. Y, por ejemplo, ¿qué significa la ausencia de la paternidad desde lo jurídico? Pues empieza a configurarse cierta sanción, ¿vale? Incluso se puede cubrir esta parte diciendo, bueno, reconozco biológicamente a mi hijo, reconozco que es mi hijo, le doy mis apellidos, ¿vale? Igual en nuestras leyes se establece claramente, ¿no? Este reconocimiento. Sí, sin embargo, se asientan en un documento que tiene que ver con el acta de nacimiento, ¿no? Y hasta ahí todo va marchando. Al hacer esto, al asentarlo acá, pues ya hay derechos y obligaciones que hay que suplir, ¿vale? Y en base a estos derechos y estas obligaciones, a veces las leyes y el Estado y los estatutos dicen, bueno, tienes que cubrir cierta pensión en caso de que no estés en relación con tu pareja, en relación cercana, tienes que cubrir cierta pensión. Pero el hecho de dar el nombre, el hecho de dar pensión, ¿pareciera garantizar una paternidad presente entonces? Yo creo que en ese lado también nos estamos quedando un poquito cortos, porque según estos temas que nos encontramos acá, y son datos que nos comparten los hombres que asisten a nuestros grupos, es
Pues yo soy papá porque aporto quincenalmente cierto recurso, entonces pues soy un padre presente, ¿no? Entre los temas que manejamos es el tema de reflexión, de avanzar con ellos y decir, bueno, estás aportando desde lo económico, pero hay otras áreas donde también es importante que contribuyas y que probablemente no estás, no le estás entrando, ¿vale? La paternidad, como esta construcción social y cultural, pues tiene antecedentes biológicos, ¿no? Se dice, ah, pues es tu papá porque pues hay rasgos biológicos consanguíneos, ¿no? Por eso es tu papá y lo tienes que respetar como tal. Sin embargo, esta paternidad pues también implica la crianza amorosa, la crianza respetuosa, y en algunos casos nos comparten los usuarios, pues no están, o sea, las reflexiones son intensas en este sentido, y entonces no estoy supliendo con mi papel de padre. Y entonces empiezo a encontrar por qué mi hijo cuando me tiene que pedir permiso, pues tiene miedo, ¿no? O sea, no hay... ¿Qué pasa con esta paternidad y ese vínculo que se va forjando y que se supone que debe estar presente en todas estas áreas de la vida, ¿no? Si una de las funciones de los padres es proveer y proteger, estar presente en la vida de nuestros hijos y cuidarlos. Entonces, la ausencia del padre pues puede significar un gran vacío para las personas y creo que es algo interesante de empezar a indagar y de cuestionar. Sobre todo por este tema que platico, o sea, la creencia de que esto soy capaz porque contribuye económicamente. Y pareciera que eso me salva de no ser un padre ausente. Cuando, obviamente, la paternidad pues incluye mucho más y yo creo que las preguntas detonantes las vamos a intentar más adelante y ya sería mi participación. Gracias, maestro Faustino. Y efectivamente no se ha entendido en gran medida el tema de la responsabilidad de asumir una paternidad. Pues bueno, vamos a ir poco a poco entrando al tema, pero algo que nos ocupa y nos preocupa, no solo destacando el día de hoy, ¿no? Que el 25 de cada mes, pues venimos haciendo acciones precisamente en esta formación, en esta capacitación, en lo que nos permite ir erradicando la violencia. Y el abordar este tema nos lleva y nos ocupa porque... pasamos a la pregunta o la reflexión siguiente, ¿no? ¿Cómo afecta a las niñas y niños la ausencia del padre? Hemos escuchado ya el tema de la paternidad, la ausencia de esta paternidad. ¿Qué es la paternidad? Explicada no solo desde un contexto histórico, ¿no? El psicólogo, el maestro Salvador González Ilescas, precisamente hoy nos pone en este contexto histórico lo que va generando y por parte del maestro Faustino, licenciado, nos da esta parte jurídica, pero en este sentido vamos a la parte que se vuelve pues base del tema y que es como sociedad llegamos a afectar y es el resultado de las sociedades muchas veces que llegamos a tener precisamente a partir de nuestras infancias, a partir de nuestras niñez, a nuestras niñas y niñas, cómo los estamos atendiendo, qué trato les estamos dando. Así es que, ¿cómo afecta a las niñas y niños la ausencia del padre? Y si nos puede usted compartir, maestro Salvador González Ilescas. Bueno, como estamos platicando hace rato, todo es un proceso histórico en donde, a partir de cómo se van dando los movimientos o los procesos en la sociedad, nosotros vamos tomando un papel en el contexto de la familia. Hace ratito le decía, la madre es tomada como un proceso biológico afectivo natural en el desarrollo del niño, y nosotros somos integrados como un contexto social, un contrato mercantil en el proceso del aprendizaje o de la integración familiar. La Iglesia aporta algo, que es el matrimonio, y solamente tenía la parte de ser hijos originales, los que estuvieran casados y acatar las indicaciones de la Iglesia. Quien no estuviera en esa parte era un hijo no integrado a la sociedad, un bastardo, un hijo fuera del contexto de la relación familiar. Más adelante, cuando viene la parte de la Revolución Francesa,
y rompen con todo ese contexto, rompen con el contexto de la sociedad. Y ahora ya se permitía o se podía manejar a estas personas que estaban fuera del matrimonio como hijos naturales o hijos del amor. ¿Sí? Aquí en esta parte les empiezan a dar ciertos privilegios, tanto a los niños como a las madres, como a los padres, y empieza a haber un vínculo de afecto, muy pequeño este vínculo, pero empieza a haber un vínculo de afecto. Se empiezan a romper los esquemas de que ya no se tenía que golpear, encarcelar, matar o retirar a los hijos del contexto de la familia. Ahora ya no eran tan drásticos los castigos. Ahora, y todavía lo tenemos, los castigamos encerrándolos en su cuarto, privándolos de comida o privándolos de su juguete, y hasta la fecha todavía nosotros seguimos como padres aplicando este tipo de castigo. Como es la forma en la que nosotros fuimos aprendiendo de que papá es la persona que nos debe llevar el sustento y mamá es la persona que nos debe de cuidar, alimentar y proteger en el contexto de la casa, y que el honor y la integridad de la familia es salvaguardada por el padre, se han dividido perfectamente bien los roles, o estaban divididos más bien perfectamente bien los roles, en cuanto a lo que era la interacción paterna y lo que era la interacción materna. Pasado este tiempo, y conforme vamos evolucionando nosotros, ahora se han roto muchos de estos patrones. Ahora la mujer ya también participa en el sustento de la casa y ya no está en la formación integral, social, afectiva del hijo. Ahora tanto papá como mamá están saliendo para poder sustentar todas las necesidades que tiene el hogar. Y volvimos aquí a una parte, aquí tenemos un pequeño salto, cuando en la burguesía las personas tenían que salir, tenían que pagarle a una persona para que los cuidara, para que los criara en lo que ellos estaban en sus funciones, especialmente el padre. Desde aquí viene una ausencia muy fuerte, porque el rol social que se nos ha dado a nosotros como padre es la de estar fuera, abastecer la casa y poner orden, y poner sanciones cuando el caso lo amerite. El papel que se le da a la madre en este contexto es la que cubre, protege, ama, y da esa cobertura y esa protección afectiva. Tenemos un rompimiento, o tenemos más bien dos puntos muy opuestos en cuanto a cuáles son los papeles de la paternidad. Y si nos damos cuenta, desde este rol que se nos asigna como padre, nos da un rol de ausencia, solamente se nos da un rol de abastecer, de corregir, de imponer, de ordenar. No se nos permite socialmente entablar esta relación afectiva. Y no hace mucho, unos 50, 60 años atrás, ha empezado a haber un movimiento en donde el hombre se involucra un poco más en el contexto de la familia, en donde ya no es la persona que llega y castiga, ahora es una persona que busca tener el contacto con sus hijos, es una persona que busca tener diálogo con sus hijos, que busca estar integrado en esta parte con la familia. Pero tenemos atrás una historia muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo quiero ser una persona que me integre con mi hijo, pero yo tengo un aprendizaje de ausencia de mi padre. No estoy hablando de una ausencia física, estoy hablando de una ausencia en la relación que nosotros tenemos. Entonces, en esa relación que yo no tuve con mi padre, porque mi padre tenía que abastecer, atender sus negocios, y no era tan afectuoso, no era tan cariñoso, pues yo aprendí este proceso, y aunque yo quiero dar lo mejor de mí para poderme integrar y ser un padre presente, tengo que romper con estos esquemas de aprendizaje que tuve de pequeño. Yo recuerdo que cuando iba en la secundaria, llegaron mis compañeros conmigo a la casa, estaba mi padre parado en la puerta, llegué, lo abracé y lo besé, y le hablé de tú. Y todos mis compañeros de la secundaria se sorprendieron, en primera porque lo besé, en segunda porque le hablé de tú, y en tercera porque bromeé. Para ellos eso era algo completamente extraño. Mi padre era cariñoso, pero aún a pesar de que era cariñoso, era un tanto seco, porque él también traía un esquema de aprendizaje que tuvo de mi abuelo. Esa imagen que nosotros debemos ser duros
y los lectores el comportamiento de los hijos. Se fue rompiendo mi generación. A lo mejor ahorita mis compañeros son unas personas que consintieron, que permitieron el contacto. Nuestros hijos a lo mejor van a ser personas más amables, más integradas en este contexto de familia, más en un rol de equidad hombre-mujer para poder interactuar afectivamente. Y se nos permite ahora ser más expresivos. Y ojo, aquí digo, se nos permite. Lo correcto es que yo me permito ser más expresivo. Pero, aunque no me guste, también la sociedad tiene un enorme peso en el comportamiento que nosotros tenemos. Y muchas veces, conforme me marca la sociedad contextos para que yo me vaya desenvolviendo o relacionando en la parte familiar, esos contextos que me pone la sociedad son limitantes. Y no me atrevo a romperlos, porque formo parte de ese contexto de sociedad. Entonces, mucha de esta ausencia que se tiene por el padre no es porque el hombre sea una mala persona, sino porque venimos cargando una serie de conceptos, de prejuicios que nosotros no los hicimos conscientemente, no los aprendimos inconscientemente. Y de esa manera reproducimos parte de nuestro contexto social y familiar. Y somos ese padre presente, pero con muchos esquemas de educación en ausencia. Pues, ahora sí que nos deja sin palabras, psicólogo maestro Salvador González, y estás precisamente porque es en este contexto, como lo vamos viendo, será también muy importante hoy escuchar pues al maestro Faustino, sabemos bien como abogado y con la perspectiva lo que tiene, que podamos atender precisamente esta parte, ¿no? ¿Cómo afecta a las niñas y a los niños la ausencia del padre? Adelante, por favor. Hay algunos comentarios que vamos como tomando apuntes acá en las diferentes sesiones cuando tratamos sobre temas relacionados a eso. Uno de los primeros que nos hemos encontrado tienen que ver con las referencias que nos dan los usuarios acerca de que sus hijos empiezan a presentar problemas de conducta, es decir, vivo separado con mi pareja, no estoy tan presente. Y dicen, pues ahorita ya me empiezo a preocupar que mi hijo ya me empezó a mentir, que mi hijo ya no, ya mi hijo o mi hija ya no me empezó a decir la verdad. Pero son como algunos problemas de conducta bastante afín a lo que sugiere la pregunta. También nos han comentado acerca de malos comportamientos, es decir, empiezan a decir groserías, le pido que por favor no lo haga y me contesta con alguna otra irreverencia. Busco algunos medios, algunas alternativas para buscar reprender ese comportamiento sin el uso de la violencia, pero estos comportamientos de malas conductas, por ejemplo, groserías, se siguen haciendo presentes. Algo más que nos regalan ellos tiene que ver con el bajo rendimiento escolar, es decir, mi hijo, mi hija, mis hijos bajaron sus calificaciones, bajaron sus promedios, reprobaron el año. Y la reflexión es, bueno, o sea, el hecho de que esté, que tanto promovía el desempeño académico. También nos han comentado, mis hijas, se están volviendo un poco más calladas, más sumisas, más retraídas, ¿vale? Que tiene que ver con parte de estos impactos. Algunos otros usuarios nos comparten experiencias con referentes a embarazos no deseados a temprana edad por parte de los hijos, de las hijas, paternidades a temprana edad, maternidades a temprana edad, como consecuencia de no estar presente en sus vidas, ¿vale? Otros tienen que ver con incidentes de alcoholismo y drogadicción. De hecho, en el centro de reeducación, un equipo de trabajo, acá con los compañeros, justamente desempeñan sus actividades y sesiones con hijos de hombres que vienen a nuestro centro de reeducación porque empiezan a mostrar conductas relacionadas a la violencia. Y claro que todas estas conductas tienen cierta relación con esta ausencia de no estar como figura paterna. ¿Vale? Y una última que me permitía notar tiene que ver con tu baja autoestima, ¿vale?
y eso es lo que podría aportar a la pregunta. Gracias, gracias, maestro Faustino, y efectivamente mucho de lo que se va viendo y vamos en esta, este encuentro de ideas, precisamente es escuchar cómo se va atendiendo la participación de cada uno. Vemos también, escuchamos, pues bueno, el análisis que nos hace y todo lo que puntualmente nos va mostrando el maestro Salvador. O sea, les diré, es que hoy en este contexto hemos hablado de esta ausencia, hemos hecho mención de cómo impacta en nuestra niñez la ausencia, la presencia, la forma en que el padre se va desenvolviendo. Pero entremos a otra parte también medular, y sería muy importante para nosotros, es importante para nosotros que nos pudieran compartir esta tarde, ¿qué implica la crianza amorosa y responsable? ¿No? ¿Qué implica? ¿A qué nos lleva? ¿Cómo tenemos que llevarla a cabo, atenderla? Y pues bueno, qué mejor escuchar al maestro Salvador, como psicólogo y dentro de este acompañamiento, que nos pueda decir qué implica esta crianza amorosa y responsable de la que buscamos y queremos llegar. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que implica? Aquí lo que nosotros tenemos, ya en las dos preguntas anteriores ya hablamos de la ausencia, ya hablamos del impacto que nosotros tenemos. Para que nosotros podamos tener este tipo de integración con nuestros hijos, podamos expresar la parte amorosa, si yo en mi formación de niño no recibí este contacto, me va a ser muy difícil poder contactar a mi hijo. Se dice que nosotros tenemos tres oportunidades en la vida. La primera es cuando somos niños y vivimos todo lo que pasamos como niños y nos impactó, y a partir de eso nosotros generamos una expectativa de vida. Posteriormente nos volvemos padres, y esto es algo que se dice mucho hoy en día con los padres, que dicen, es que yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, yo no quiero que mi hijo sufra las cosas que yo no pude tener y yo quiero que él las tenga. Entonces, en esta segunda oportunidad que tenemos en la vida, nosotros buscamos rehacerla con la crianza de nuestros hijos. Pero si aún así nosotros somos totalmente insensibles y perdimos esta oportunidad de poder disfrutar a nuestros hijos, la podemos hacer como abuelos. Entonces, como abuelos, somos totalmente permisibles, invasivos, y en esta parte nosotros podemos rehacer parte de lo que yo no viví cuando fui niño. Vámonos por partes. Hace rato yo le decía, al padre se le da el permiso de poder lastimar, castigar, sancionar y hasta matar a los niños. Cuando estaban, por ejemplo, los romanos, los griegos, y el niño no cubría las expectativas, lo desechaban, lo tiraban a la basura, o lo mataban, o lo mandaban a un lugar donde los pudieran recoger. Eso se quita. Pero, posiblemente, el padre toma la cuestión de corregir y lastima físicamente. Se quita. Y ahora nosotros no lo hacemos. Ahora nosotros nos metemos más a la cuestión mental del niño. Ahora somos chantajistas, somos manipuladores. Somos personas que buscan tenerlo controlado de otra forma. Controlados desde abastecerle las necesidades que tiene. Esto es un impacto increíblemente fuerte para los hijos, porque anteriormente a nosotros, nuestros padres, nos daban la formación para que pudiésemos, en un determinado momento, ser sustentables por nosotros mismos. Ahora, lo que nosotros buscamos es que nuestros hijos codependan de nosotros, para que nosotros podamos seguir teniendo esta parte de control. Pero vuelvo a repetir, no es porque uno sea mala persona, son los criterios, son la forma en la que sociedad va dando pautas para que nosotros vayamos educando, son las tendencias que se van dando en la sociedad. Y ese ratito el maestro Faustino hacía algo, comentaba cosas muy importantes: la falta de respeto, las adicciones, la desintegración familiar,
la parte de descomunicarnos, esta no comunicación que tenemos con nuestra familia, no solamente con nuestros hijos ni con nuestra esposa, sino con nuestra familia en general. No nos sabemos comunicar. Entonces, algo que necesitamos empezar a tener como una formación como padres es aprender a comunicarnos. No tenemos esa herramienta, lo medio hacemos. Es el conflicto grande que existe entre padres e hijos en esta época, porque de repente pensamos que las cosas van bien, pero resulta que en alguna parte perdimos la comunicación. Y en esa parte donde perdimos la comunicación, perdimos mucho del contexto de lo que puede pasar en la vida de nuestros hijos. Pensamos que teniéndolos cubiertos y abastecidos de sus necesidades, podemos darle el bienestar. Pero no les enseñamos cómo poder decidir, cómo poder confrontar o enfrentar la vida. A veces nos da miedo que nuestros hijos sufran o que tengan carencias, porque a lo mejor es un miedo que nos inculcaron cuando nosotros éramos niños. En esta parte, voy a hacer aquí dos comparaciones. En nuestro país, México, si nosotros vemos todos los medios de información que hay, película, televisión, vemos que hablan mucho de la desintegración familiar, que hablan del alcoholismo, que hablan de la prostitución, que hablan de la violencia, que hablan de la desintegración total de la familia y el enfrentamiento que existe entre las mismas familias. Y basta con que prendamos la televisión y veamos una telenovela, y es parte fundamental del texto de la novela, aquí en México. Si nosotros vemos los programas y las películas que manejan en Estados Unidos, ellos invierten miles de millones de dólares para hacer un mensaje de integración a la familia. Porque ellos se dieron cuenta que en este contexto, en esta ausencia, en esta falta de comunicación, en esta parte de paternidad amorosa que se tiene, o que no se tiene más bien, se desintegró la familia. Y al desintegrarse la familia, pues empezamos a tener violencia, empezamos a tener, obvio, desintegración familiar, adicciones, alcoholismo, drogadicción, violencia, pandillerismo, prostitución, porque se rompió una institución, la primera institución, la primera célula que existe en la sociedad, que es la familia. Entonces los Estados Unidos, cuando ven que su contexto se está rompiendo y que empieza a tener un sinfín de problemas sociales, invierte mucho dinero para fortalecer a su familia a través de todos los programas televisivos, a través de todas las películas, y véanlo, todas las películas norteamericanas y todos los programas norteamericanos siempre manejan el contexto y la integración de la familia, y entre poquito y mucho dan pequeños datos para que exista una paternidad eficiente, una paternidad amorosa, en donde se pueda integrar la familia. Si vemos nuestros programas, nos vamos a dar cuenta que el hijo se está peleando con el padre, que los hermanos están peleando la herencia, que la hija ya se fue, o es alcohólica o drogadicta, se está cayendo en la prostitución, y que tenemos una violencia intrafamiliar. Aquí la pregunta es, ¿nuestra sociedad bajo qué contexto está manejando toda esta gama de información? ¿Por qué es la herencia que se está dejando a estos jóvenes? México tiene una gran, gran fortuna de ser familia amueganada, una familia grande. Está el abuelo, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, y son muéganos, están unidos, están integrados y forman todavía parte de este patriarcado lineal. El padre es el que da la pauta y ordena. La madre es la que da el soporte y la integración de la familia. Es la que inculca esta unión y esta integración. El padre es el que inculca de alguna manera las normas de comportamiento. Si nosotros rompemos un poquito este esquema que tenemos y aprovechamos esta integración familiar que tenemos y aprovechamos todas las oportunidades que tenemos de integrarnos como familia, y acá sí, apagamos un ratito la televisión, dejamos de ver un ratito esas películas que rompen con la integración familiar y aprovechamos para poder tener diálogos y compartir, tenemos el pretexto excelente, porque nosotros tenemos la fiesta, tenemos la unión, tenemos la integración. Lo que no tenemos es el cómo poderlo hacer. Y se desvirtúa nuestra función como padre al momento de que nos perdemos en el contexto de la información que nos da la sociedad. La sociedad forma parte de nuestra formación y nosotros formamos parte de la integración
o de la deformación que la sociedad pueda tener. Entonces acá necesitamos un lineamiento que nos permita poder valorar, hacer pros y contra de cómo podemos integrarnos, romper esquemas que nosotros tenemos aprendidos, a lo mejor no tanto de la familia, sino aprendidos de los contextos sociales de influencia sobre nuestras formas de pensar. Aún, a pesar de este tiempo, seguimos pensando en el machismo que nosotros tenemos como mexicanos. Y no digo que solamente los mexicanos, ¿eh? Porque si hablamos con los franceses son machos también, con los alemanes son machos también, los cubanos son machos, porque es algo que traemos de cultura de muchos años atrás. La forma es cómo nos integramos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo rompemos nuestros patrones que traemos establecidos. Algo que terapéuticamente mencionamos y recomendamos a las personas que nos hablan, le decimos, tienes la segunda oportunidad de tu vida. Ahorita con tus hijos, rompe los esquemas de las cosas que no te gustaron cuando eras niño. No de abastecer, sino las cosas de integrarnos como familia. Rompe eso y dáselo a tu hijo. Y al momento que tú se lo des a tu hijo, te lo vas a dar a ti como padre. Y de ese momento nosotros vamos a empezar a tener este vínculo paterno y esta forma de estar presente constantemente en la educación de nuestros hijos. Pues sorprendente, la verdad. Creo que nos quedamos todos en este tomando nota con los comentarios y demás que vamos viendo también. El tema de redes, muy, muy mucho aprendizaje, ¿no? Pero, pues bueno, son temas que en su momento ya se habían, que se han abordado y que hay a veces resistencia a entenderlos, el retomar el tema familia, pero sobre todo en esta parte de cómo podemos llegar a esta crianza amorosa y responsable. Y bueno, hoy ya nos ha compartido desde su perfil profesional, desde su experticia, el maestro Salvador González Ilescas. Y pues bueno, vamos a escuchar ahora a también un experto que nos ha acompañado, pero sobre todo quien tiene el día a día esta parte y esta responsabilidad en gran medida de mucha de la reeducación que llegan a tener pues ya nuestros padres de familia que en su momento tienen alguna situación que han tenido de violencia o que en esta reeducación ellos no necesariamente la están viviendo, pero van y acuden en forma preventiva también para no tenerla, para no caer. Así es que, ¿qué implica la crianza amorosa y responsable, maestro Faustino? Por favor, si nos puede compartir. Vale, gracias, les comparto. Pues yo creo que implicaría una crianza bastante afectiva. Y acá yo creo que voy a sintetizar algunos datos que tengo acá, porque pues yo creo que aquí el maestro, pues ya nos ilustró, yo creo que intentó abarcar como bastante, y me parece bastante importante lo que menciona, solamente agrego algunos datos. Esta crianza amorosa, en lo que observamos acá, cuando nos reunimos el equipo, el cuerpo de facilitadores, a veces charlamos y dialogamos al respecto que tendría para llegar a una crianza amorosa, tal vez esta crianza se tendría que empezar a prever, o sea, desde la planeación, o sea, desde una planeación tiene que ver con esa planeación tiene que ver con ese deseo de yo varón realmente quiero procrear un hijo, quiero desempeñarme como tal, o sea, como papá. Voy a asumir mi responsabilidad como papá y voy a estar presente, ¿eh? Pues entonces esta crianza implica la previa planeación. Obviamente aquí nos encontramos estos temas que tienen que ver con pues, embarazos no deseados, papás, personas que engendran hijos, se van a Estados Unidos, y este tipo de situaciones que se van dando, ¿no? También consideramos importante el tema del respeto de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O sea, si yo soy papá, padre de familia, o sea, mi hijo, o sea, evitar como esta presión de tú eres mi hijo y me tienes que dar nieto, o sea, digo, porque eso es una de las presiones más castrantes que nos comparten acá. Es que yo no quería, me estaban presionando, ¿no? Pasaba con mi novia a la casa y mi papá me decía, es que me tienes que ver, pues que cuando te casas, ¿no? Y mis nietos, entonces eso, como le ilustraba el maestro, pues es esta formación social de la paternidad, pues
claro que implica presión y claro que es castrante. Obviamente no determina que, bueno, mi papá me dijo que tuviera hijos, voy a tener hijos. Sin embargo, es como, uff, no llevo a mi novia a la casa porque papá me va a decir eso. Y eso es castrante. Y eso tiene que ver con no conocer a nuestros hijos, ¿vale? Con, y exactamente con el tema de la comunicación. Antes de acercarse a papá, y esto lo retomo de una, unas compañeras acá del trabajo, que nos decían, es que esta paternidad tiene que ver con un vínculo amoroso. No solamente se trata de proveer, no solamente se trata de que estés presente, también se trata de que el otro, es decir, de que el hijo sienta que realmente está. Porque puedo cohabitar en cierto espacio físico reducido con mi pareja y mis hijos e hijas, sin embargo, puedo estar ausente. Puedo mostrarme como si no me interesara. Puedo estar como más centrado en ciertas áreas que tienen que ver con lo laboral, o sea, más centrado en este asunto público y de dejar como ese vacío. Entonces, los hijos tienen derecho a decir, a planificar, a decir, a decidir si van a tener o no, a no tener hijos, van a decidir qué tipo de familia, eso tiene que ver con hacernos estos autocuestionamientos nosotros, o sea, varones, o sea, autocuestionarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué queremos para las generaciones que vienen atrás de nosotros? De manera social y cultural se toma chascarrillo, y es que ese es el problema, o sea, que se toma chascarrillo, se toma broma, a estos chistes en doble sentido de hambre, es una forma de relación, es una forma de relación que está impactando determinadamente en la vida de las personas, hijas e hijos, claro que está influyendo, y de eso no nos estamos dando cuenta porque se ha creído que es una forma de relación, sí tiene un antecedente, sin embargo, llega el punto en donde las personas nos cuestionamos y decimos, ¿qué queremos para nuestras familias? ¿Realmente queremos esto o queremos algo más? Y son solamente sobre Gary. Gracias, maestro Josina. Y pues sí, bueno, en este desaprender y aprender que llevamos, hay algo muy importante, ¿no? Muchos comentaban precisamente a raíz de este tema, me decían, regidora, es que, ¿verdad? O sea, nos ponemos como en la balanza, porque pues no se nos enseña a ser padres, o sea, lo aprendemos a partir de que nuestros hijos llegan, ¿no? Y en su momento algunos no tuvimos como esta oportunidad de decir, ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo decide ser papá? Hay muchas cuestiones que se vienen dando, de ahí la importancia y la trascendencia del tema, porque también hay pues un sector de la sociedad que se esmera y buscan ser buenos padres, ¿no? Y es lo que te dicen, ¿no? Es que, la verdad, yo no pensé que iba a dañar a mi hijo con estas decisiones, yo busqué darle lo mejor, y en ese buscar ser buenos padres, pues a veces nos lleva, o dice, o nos lleva a esta situación que estamos enfrentando, viviendo, ¿no? Y a esto, pues nos vamos con la pregunta, ¿por qué se llama paternidad responsable y segura, ¿no? ¿Cómo poder ser buenos padres? ¿Cómo dar esta paternidad responsable y segura? Precisamente porque en este camino que nos toca vivir o recorrer, donde ya traemos patrones, donde ya traemos cierta historia de cómo ha venido evolucionando nuestra familia, y todo lo que nos han explicado es que lo cierto es que no se nos enseña. Si bien hay escuela para ser padres y demás, en este tenor no todos tenemos esa oportunidad, o en su momento no hemos, hasta que no tienes a los hijos que buscas esta clase de apoyo. Así es que, maestro Salvador González, ¿por qué se llama paternidad responsable y segura? ¿Cómo poderla asumir? Por favor. Ok. Bien, hace ratito yo decía, la paternidad se maneja a través de un contrato que se tiene con el hombre y en la integración de la familia. No se nos toma como un proceso natural, se nos toma como una adhesión al grupo. A la madre se le da esta parte de ser el colchón, el afecto, el amor. Y aquí viene algo muy importante, ¿eh? Y que nosotros lo vemos en el día a día cuando platicamos con los padres. Se da el supuesto
de que el padre sabe lo que está haciendo y se le cuestiona por lo que el hijo está confrontando en su comportamiento. ¿A qué voy con esto? El niño cometió una situación y es llamado la atención y es hablar con los padres. Se da por hecho que el padre sabe qué es lo que está pasando y se da por hecho que el padre puede encontrar o tiene en sus manos la solución, cuando en realidad nosotros como padres, como madres, al momento que nace nuestro hijo, empezamos a hacer la carrera como padre y nuestros hijos la carrera como hijo. Y empezamos a aprender conjuntamente, porque no lo sabemos. A lo mejor pueden decir, bueno, con el primero se experimenta y con el segundo ya se sabe, con el tercero ya somos doctos. No es cierto. Cada uno tiene características, cada uno tiene necesidades, y con cada uno tenemos una relación distinta para podernos integrar. ¿Qué es una paternidad responsable? En primer lugar, el que yo asuma y acepte y desee ser padre. Fíjense, socialmente al padre se le da la obligación de ser padre. Y a la madre se le da la opción como una relación para realizarse como mujer y como madre. ¿Se dan cuenta de los dos puntos tan opuestos? En uno es obligación y en el otro es realización. Y desde aquí asumimos roles completamente distintos. Si nosotros queremos hablar de una responsabilidad o de una paternidad responsable, lo primero es aceptarme que soy una persona que va a aprender en el día a día con mi hijo. Aceptar que tengo errores y aceptar que tengo muchas ideas mal inculcadas por una educación, no fue de mala intención, fue también por ignorancia de mis padres, que yo me hice ideas erróneas. Aceptar que en este proceso voy a crecer al igual con mi hijo. Aceptar que en este camino voy a estar interactuando con aciertos, con errores, con temores, con incertidumbres. Pero algo muy importante, mi hijo me va a dar esa herramienta importante para que yo vea mi actuar en su comportamiento. Cuando yo, padre, estoy totalmente desesperado y enojado, ofuscado por un comportamiento de mi hijo, antes de gritar, sancionar o imponer el orden, ¿por qué no me pregunto eso que estoy viendo de él, qué tanto es mío? Eso que él no está resolviendo, ¿qué tanto no lo tengo resuelto yo? ¿Qué y por qué siento esta sensación que tengo cuando veo que mi hijo incurre en tal o cual situación? ¿Qué parte no he resuelto en mí? Pero como aquí también viene otra persona más que es mi pareja, es ¿qué parte no hemos resuelto? Y entonces, en esta relación no solamente soy yo, también es mi pareja y también es mi hijo. Y entre los tres podemos hacer un equilibrio en el desarrollo de la familia. O entre los tres podemos hacer una patología en nuestra familia. Que finalmente lo anormal, lo patológico o lo normal en una relación vienen dándonos un equilibrio en el contexto de la familia. Nunca vamos a tener una familia perfecta porque tenemos patologías, porque tenemos ideas inculcadas. Dicen que es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar una idea bien inculcada. Y aquí nosotros a través de la crianza tenemos ideas que están pero súper, súper bien implantadas en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en nuestro sentir. A eso se le llama blasón familiar. ¿Qué quiere decir? Que la bronca que tenía mi bisabuelo se la pasó a mi abuelo, mi abuela, mi padre, y yo la tengo en este momento y se la voy a pasar también a mi hijo. Y en esta parte no es porque vuelva a repetir, no es porque sea malo o porque el hombre sea malo, no. No tenemos los elementos suficientes de aprendizaje. Tenemos una falsa concepción de lo que es la paternidad. Aunque nunca nos hablaron de ella, aunque nunca nos dieron una clase o un curso de lo que era la paternidad, pero vi cómo se comportaban los padres de mis compañeros, vi cómo se comportaba mi padre, vi que la sociedad tenía el mismo patrón, y entonces digo, esa es la forma normal de ser padre. Para tener una responsabilidad o una paternidad responsable y amorosa, a veces es importante romper esquemas, atrevernos a experimentar.
quitarme la máscara, de decir, como soy papá, yo lo sé, no es cierto. Como soy papá, también estoy aprendiendo. Y mi hijo va a ser la persona que me va a ayudar a guiarme en este camino. Y conforme crezca mi hijo, creceré yo. Y cuando mi hijo se caiga, si yo me quedo en la misma edad que tiene mi hijo, haré el berrinche con él. Pero si yo estoy en la postura adulto para enseñarle, pues le enseñaré de la experiencia que tengo. Aquí es donde nosotros empezamos a tener ese desarrollo espiritual, cognitivo, emocional. Cuando en lugar de corregir, como se me dio el papel por la sociedad, me veo una persona que puedo enseñar y aprender en el diario andar con mi hijo. Cuando en lugar de ser la persona dura, porque eso me pide la sociedad que tenga, que me pueda convertir en esa persona sensible y que pueda decir, esto me duele, esto me da miedo, aquí estoy sufriendo. Y que no tenga miedo de expresar mis emociones. Que no tenga miedo de pedir un abrazo cuando me siento desolado. Que no tenga miedo de decirle a mi hijo, oye, ¿tú qué piensas de esta situación? Que en este momento yo me siento atorado. Porque ¿sabes qué? También tengo miedos. También tengo inseguridades. También estoy en la incertidumbre que a veces no sé qué hacer. Cuando nos atrevemos a romper esos esquemas, podemos crecer. Y vuelvo a lo mismo. A veces no sé en qué momento pierdo la comunicación o pierdo el contacto. Y cuando nos damos cuenta de los resultados de esa falta de comunicación, de esa falta de integración, nos lamentamos y nos culpamos. Tampoco ese es el camino. Si ya incurrimos en estas situaciones, ¿qué puedo aprender de todo esto que está viniendo a mí? ¿Cómo puedo resolverlo yo desde esta parte que soy el guardián de la familia? Y que voy a buscar alternativas para la familia. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Y cómo puedo pedir auxilio? ¿Y cómo puedo pedir ayuda también? ¿Y cómo puedo hacer de este núcleo familiar que nosotros formamos un equipo para crecer conjuntamente? Un lugar donde nos acompañemos, un lugar que sea nuestra fortaleza, y esa fortaleza se llama familia, y esa familia tiene un hogar, y este hogar tiene toda una historia, y esa historia es la que nos va a hacer personas humanas y crecientes. Esa sería una paternidad responsable. El que yo acepte que me puedo equivocar, el que yo acepte que tengo miedo, el que yo acepte que puedo integrarme amorosa y decididamente en el núcleo familiar con mis hijos. Y no estar en persona ausente, sino estar en persona consciente desde mi palabra, mi acción, mi pensamiento y mi compañía. Esa sería una paternidad responsable y amorosa. Gracias, maestro Salvador. Pues sí, desde lo que nos comparte, nos lleva a una reflexión, pero profunda, no solo efectivamente el pensamiento, toda la reflexión y lo que toca vivir, la verdad, muy agradecida con todo esto que nos va compartiendo. Y pues bueno, vamos, ahora sí que maestro Faustino, en este sentido también, porque llamamos esta paternidad responsable y segura. Y pues bueno, usted también en el diario, el diario de trabajo y los retos a los que tienen precisamente, se encuentran con personas que en su momento dicen, quieren ser buenos padres, ¿no? Es cómo le entramos, cómo vamos. Pero, pues maestro Faustino, adelante con por qué se llama paternidad responsable y segura. Y pues bueno, todo lo que nos pueda usted abundar y abonar, sobre todo porque bueno, vamos viendo cómo va también transcurriendo el tiempo, la participación, la ciudadanía que vamos a pasar después de su intervención a esta segunda etapa del programa. Adelante, maestro, por favor. Vale. Algo que yo les puedo aportar a través de esto que nos comparten a las personas aquí que digan con nosotros, ya sea obligados o en la modalidad voluntaria, es que si bien ellos expresan y dicen, pues es que nadie nació sabiendo ser padre, ¿no? Nadie le enseñó como padre. Cuando nació mi hijo nunca recibí como un manual que decía paso uno, paso dos, paso tres. Vale, es parte de lo que ellos nos expresan y es verdad de cómo nuestros papás aprendieron a desempeñar ese cargo, pues a través de cómo sus papás y mamás fueron con ellos, ¿no? De ahí se van retomando ciertos
ciertos elementos. Asimismo ellos desempeñan su paternidad en función a cómo fueron sus papás y sus mamás. Y si bien es cierto, cuando el varón decide formar una familia, en el caso que sea por decisión, decide formar una familia, pues el varón va a traer sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones y el modelo de crianza incluido, ¿no? De ambos progenitores. Asimismo, su pareja va a traer sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias y el modelo de crianza que le hayan inculcado sus progenitores. Cuando esta pareja decide unirse, formar un hogar, casarse tal vez, pues habrá que ponernos de acuerdo, ¿no? Entre tus costumbres y mis costumbres, tus tradiciones y mis tradiciones, tu modelo de crianza y mi modelo de crianza, ¿cómo lo vamos a hacer para desempeñar lo mejor posible, pues, el papel con esta personita que está con nosotros, niña, niño, niños, niñas, y a cómo crear ese vínculo, mantener ese vínculo? Porque si bien desde que nos empezamos a ser responsables y nos enteramos que vamos a ser papás o mamás y asumimos esa responsabilidad, se va forjando el vínculo y día con día se va formando, ¿vale? Pero es interesante también indagar cómo le hacemos para ponernos de acuerdo, porque incluso a veces entre ambos padres pues nos contradecimos, ¿no? A la hora de intentar educar a nuestros hijos, ¿no? Incluso a veces tenemos conceptos diferentes acerca de lo que es educación. Yo educo a través de los golpes, tú a través de los castigos, pues estás mal. Y cuando nuestros hijos observan eso, pues simplemente ven contradicciones, ¿no? Estos dobles mensajes, ¿no? De ve y pregúntale a tu mamá, no, ve y pregúntale a tu papá, bueno, y entonces ¿a quién le pregunta? ¿Qué sucede entonces en ese caso con los hijos y esta paternidad que podría llamarse responsable? Yo creo que implica la búsqueda de un desempeño de la paternidad en armonía, con presencia, realmente cuidando, supliendo las necesidades, y en esta paternidad vamos a ser padres cuando nuestros hijos son niños, pero también vamos a ser padres cuando nuestros hijos son adolescentes y cuando sean adultos, y esto que llamamos paternidad, pues tendrá que irse adaptando a las diferentes circunstancias que se presenten, porque no son universales, obviamente. Hay muchas formas de desempeñarse como padre, como muchos modelos de crianza se le dieron a cada uno. Entonces implica esta búsqueda. También implica, creo que implica el conocer a nuestros hijos, o sea, conocerlos realmente. Algunos usuarios nos comparten, es que no me acuerdo en qué año va mi hijo, ¿no? Pues implica conocer realmente a nuestros hijos, y este conocer implica estar con ellos, hablar con ellos, necesita observarlos, permitirle, en caso que sean pequeños, permitirle jugar sus juegos inventados y no lógicos, porque a veces desde este adultocentrismo queremos jugar a la pelota, pero resulta que el niño o el hijo o la hija quiere jugar a la pelota, pero agarrándola. No, 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 es que así no se juega, deja eso. Y ahí vamos como tratando de imponer otra vez, es como, a ver, relájate tantito, mi estimado, o sea, dale chance de ser, dale chance de desenvolverse, dale chance de experimentar, pues es este invento que se presenta ahorita, pues. Entonces yo creo que el adultocentrismo también está como bastante marcado, y creo que es interesante también empezar a cuestionar cómo queremos imponer y no dejamos ser, y de alguna manera empezamos a moldear otra vez este estilo de crianza imponente con el cual fuimos nosotros educados. Implica crear lazos duraderos que permitan el acercamiento. Algunos usuarios nos comentan, es que en mi familia había un embarazo no deseado, por ejemplo, y cómo es posible que no se haya acercado y me haya preguntado, ¿no? Cuando hacemos una reflexión grupal, es como, a ver, ¿qué hiciste para promover? Pues es que luego, pues sí, había que regañarlos y llamarles la atención, ¿no? Y pues en efecto, o sea, pues date chance de escuchar, tienen cosas que decirte.
incluso nosotros fuimos niños y sabemos que de nuestros padres habían cosas que nos purgaban, que de plano no, pues no implica ser como reproducidas. También fuimos adolescentes. Entonces también sabemos cómo permitir este acercamiento, esta comunicación, porque pasamos por ese camino. Pareciera que nos hemos olvidado, sí, pero habrá que echar un poco a la memoria, porque también fuimos adolescentes y sabemos cómo promover eso, ¿vale? Entonces, estos lazos que permiten el acercamiento, las condiciones, ¿vale? De que realmente me pregunte, y si no sé, pues investigamos juntos, los dos vamos a aprender. Y yo creo que también ya se promueve esta masculinidad que no lo sabe todo, porque realmente no lo sabemos todo. Estamos en este constante aprendiendo, en este estira y afloja, ¿vale? Es importante aprender de la experiencia, porque como irla regando como demasiado seguido, como que tampoco, ¿no? Entonces, seguir aprendiendo de las experiencias, en efecto, tener la voluntad de desempeñarnos o desempeñarse como papá, para realmente estar presente. Y si de plano no desea usted ser como papá, tenemos una amplia gama de modelos anticonceptivos, de anticonceptivos que pueden servir, pues, para desempeñar relaciones sexuales responsables, sí, ¿vale? Algunos embarazos a temprana edad, pues son padres frustrados, padres que no quieren estar, padres que se la pasan regañando, padres que ausentes, aún teniendo la presencia física, ¿vale? Buscar el apoyo, preguntar, realmente preguntar, no sé esto, ¿qué hago? ¿Cómo se cambia el pañal? ¿Cómo lo hago acá? ¿No se duerme el niño? Pues preguntar. ¿Y a quién le preguntamos? Pues a veces a nuestras mamás o a veces a nuestras parejas, ¿no? Y ya nuestras parejas nos dicen, pon una canción, cuéntale un cuento. ¿Pero quién le enseñó a la pareja que con un cuento se dormía? Pues el mismo niño. Y tiene que ver con este vínculo, con este prácticamente estar. Entonces, esto también sugiere la paternidad en función de la maternidad. Es decir, tener la humildad de escuchar lo que mi pareja me tiene que decir, ¿vale? Lo que las observaciones que ella me tenga que hacer, ¿vale? Bajarle como dos rayitas a este autoritarismo de lo sé todo, y tener la humildad de aceptar críticas. Y cuando me digan, oye, es que levantaste la voz, pues tal vez no me di cuenta, pero para el otro me empiezo a aterrizar, empiezo a tener como más cuidado. ¿Por qué? Porque quiero la promoción de algo diferente a lo que vivimos. Y en efecto, muchas personas reportan historias que tienen que ver con antecedentes de violencia pues bastante considerables, bastante pronunciados. Y en cierto punto pues terminan siendo reproductores de esa misma violencia a través de las paternidades, ¿vale? Dale, entonces implica la maternidad, pero también entonces estar presente en la vida de los hijos y obviamente conocer a los hijos. Y yo creo que eso podría agregar. Gracias, pues muy, muy interesante, la verdad, todo lo que hemos estado aprendiendo esta tarde, pero sobre todo en este programa que precisamente al abordar la ausencia de la paternidad y el Día del Padre, pues bueno, vamos a pasar ya a esta segunda etapa, el tiempo se nos va rapidísimo, y pues agradecerle a quienes se mantienen y están conectados, pero sobre todo en la gran participación, y pues bueno, parte de lo que tenemos que compartirles hoy es Lilia Santos, bueno, está también aquí viendo el programa, Fabiola Hernández nos dice, importante tema, nos felicitan, dice, muy interesante, y qué ponentes tan profesionales. Era Isis nos dice, bueno, manda saludos, gracias, Estera. Y pues bueno, dice, felicita por el interesante tema, hay cosas nuevas que hoy estoy conociendo con respecto al tema de la paternidad. Renata Elorza nos dice un saludo y abrazo al maestro Salvador. Martina Quiroz dice, el diálogo y la confianza es la clave para el crecimiento de nuestros hijos. Muchas felicidades, maestro Salvador González Ilescas, qué buena plática. Toribia Chávez dice, saludos, Tino, muy de acuerdo al respecto a las ideas de los hijos, nos vuelven a decir, son excelentes ponentes, felicitaciones a los ponentes, muchas felicitaciones
esta tarde a nuestros ponentes y nos hace mención también, nos piden que ojalá se pueda dar una plática más el maestro González Irescas. Se aprende muchísimo y pues bueno, claro que sí, vamos a comprometer aquí también al psicólogo, al maestro Salvador, precisamente que nos pueda aportar y dar más temas. Nos hacen mención también felicitaciones en cuanto a la intervención de ambos, se está aprendiendo mucho en esta parte profesional. Y bueno, nos vamos a pues algunas de las preguntas que nos llegan no solo a través de las redes sociales, sino en los grupos que están. Y bueno, viene una primera pregunta que es para el maestro Salvador González y dice, ¿cómo podemos dejar de repetir patrones de conductas y hacia dónde debemos enfocar la paternidad en la sociedad actual? Y esto pues nos pregunta Leonardo de Refugio, precisamente nos dice que no se pierde el programa y felicita al programa. Y pues bueno, maestro Salvador, pues va la primera pregunta para usted, ¿cómo podemos dejar de repetir patrones de conducta y hacia dónde debemos enfocar la paternidad en la sociedad actual? Adelante, maestro. Bueno, la primera parte de la pregunta, patrones. No todos los patrones que nosotros aprendemos de la familia son malos. ¿Cuáles son los patrones que yo no quiero repetir? Esa sería la primera parte, ¿no? El primer análisis que haría. Una forma en la que yo me puedo dar cuenta de cómo estoy atrapado en un patrón es cuando mi hijo hace algo y yo así me prendo. Y en ese momento quiero poner orden, o estoy completamente enojado ante la situación, o me siento desesperado. ¿Qué quiere decir esto? De que mi hijo me acaba de poner una prueba increíblemente grande en donde yo estoy atorado a esa edad y con esa situación. ¿Se han preguntado ustedes por qué me enojo con determinados comportamientos de mi hijo y por qué no me enojo con otros comportamientos? Bueno, cuando viene esta parte de desesperación de enojo, es porque yo no tengo resuelta esa situación. Y entonces acá mi hijo me da esa pauta. ¿Hacia dónde puedo dirigir la parte de la educación de mi hijo? Yo creo que ahorita es muy importante que nosotros tengamos este contacto de persona a persona, que tengamos esta forma de podernos abrir en la expresión de nuestras emociones. Que dejemos de estar pensando en la parte de cómo te voy a dejar cuando yo no esté. ¿Qué tal si mejor decimos con cuántos recuerdos de mi vivencia y de mi acompañamiento en tu vida te vas a quedar, hijo? Las cosas materiales se pierden. Las cosas que aprendemos y donde nos involucramos efectivamente son para siempre y nos dan una calidad de vida. Cuando yo pueda entablar un diálogo con mi hijo de algún tema X, esa plática estoy seguro que va a quedar grabada en mi hijo. Cuando yo, en lugar de explotar y poner una sanción y corregirlo, busco aprender con él y enseñarle cómo o de cuántas maneras podemos resolver esa situación, mi hijo se va a quedar con una enorme herramienta para aprender a resolver situaciones futuras en su vida. Yo creo que esta parte de afecto, esta parte de comunicación, esta parte de aprender con lo que estamos haciendo, es algo que se lo podemos dejar como una herencia increíble a nuestros hijos, porque les enseñamos cómo resolver. Gracias, maestro. Y bueno, nos preguntan también acá para, esta pregunta va para el maestro Faustino. Dice, ¿ustedes qué opinan del padre que consiente y es sobreprotector? ¿Significa que es un manipulador? ¿O qué atención es la que le dan en el centro? ¿Qué se sigue? ¿Qué sigue? Adelante, maestro Faustino, por favor. Vale, no en efecto tampoco encasillamos esta parte de es manipulador o controlador. Sin embargo, sí se busca guiar hacia esta autorreflexión, es decir, bueno, tal vez si provees como demasiados juguetes costosos, es como que estás buscando subsanar, tal vez una ausencia, tal vez el que no estuve, tal vez premiar porque no cumplí algo que te prometí, y eso nos regresa prácticamente, pues esta responsabilidad de empezar a cumplir
ciertas pequeñas promesas que les hacemos, este estar prácticamente con ellos. Claro, habrá presentes que se hagan. Y no se trata que sean como meramente manipuladores, sin embargo, también puede ser el ejercicio del modelo de crianza que está siendo reproducido. Nosotros guiamos más hacia esta autorreflexión, es decir, que mira hacia adentro sus pensamientos, sus conductas, su historia de vida, su parte emocional, ¿vale? Para empezar a promover una crianza más responsable, más respetuosa, más presente. Y claro que se encuentran datos interesantes, ya como buscándole en esta historia de vida acá en el modelo psicoeducativo, se encuentran modelos interesantes, pero no buscamos encasillarlos o etiquetarlos, es solamente estar reproduciendo este patrón, esta forma de desempeñarte como papá, ¿vale? Pues empecemos a indagar, ¿vale? A través de los ejercicios poder, violencia, control, dominio, sumisión, ¿vale? A dónde queremos llegar con determinadas acciones, y sería como una forma en la que se puede dar causa. Gracias, y pues parte también de lo que nos preguntan aquí Tania Herrera, nos dice si están de acuerdo o tiene sentido entonces el festejo del Día del Padre. Pues esta pregunta, entiendo, va para los dos, entonces no voy a ir de a favor o en contra, sino más bien que ustedes nos pudieran dar desde esa particularidad lo que implica el día del Padre, emotivo, razón. Pues bueno, nos hacen la pregunta directa, así es que, pues maestro Salvador, empezamos con usted a esta pregunta de Tania Red. Pues a mí me fue muy bien el Día del Padre. Me atendieron, me cuidaron, me mimaron, me regalaron muchas cosas y estuvieron al pendiente de todas las cosas que podía estar y disfrutar con mi familia. Entonces, miren, desde el punto muy personal, y con todo respeto lo digo, no hay un día para ser padre, todos los días somos padres. Que sea un pretexto para que nosotros tengamos un festejo y podamos tener un pretexto de reunirnos, muy buena la idea, ¿sí? Pero no solamente en ese día convertirnos en padres, sino ser padres las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Porque, afortunado o desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, en el momento en que nuestro hijo nace, en ese momento es para el resto de nuestra vida. Y yo, desde mi punto de vista, prefiero, en lugar de festejar un feliz cumpleaños, ¿por qué no mejor festejamos un feliz no cumpleaños? En lugar de que festejemos un Día del Padre, ¿por qué no mejor festejamos todos los días del año una felicidad de ser padre? Yo creo que ahí empieza esta interacción, ahí empieza esta parte de poder disfrutar el contexto de la familia. Ya no es obligación, es gusto, es disfrutar. Es la misma canonjía que se le da a la mamá, el disfrutar la maternidad, porque es algo biológico y natural y en el proceso de desarrollo, pues también a mí me gustaría integrarme en esta parte, como un proceso natural para disfrutarlo. Y no un día, los 365 días del año. Gracias, maestro Salvador. Maestro Faustino, adelante, por favor. Vale, sí, yo también les comparto que pues igual, al menos este Día del Padre, creo que fue un evento muy bonito como los otros anteriores, un evento bastante estremecedor de esta parte personal. Claro, hubo presentes, pero pues hubo otras muestras de cariño en la familia, entonces creo que estos festejos como reflexión del desempeño de una paternidad, o sea, como esa búsqueda de la reflexión de detenernos, ¿vale? Y decir, a ver, es aquí algo está pasando, acá la estoy regando, acá está pasando esto, como esa búsqueda de la reflexión de las mejoras, yo creo que está bien, pero ese es punto, o sea, ese es como de mi parte lo que puedo decir, ¿verdad? Está bien,
pero también hay que dedicarle como sus 5 minutitos al día, pues todos los días. No se trata como de, ah, es Día del Padre, solamente reflexión y puntos. Ahí sí, por ese lado no. O sea, no me la tengo por ese lado, sino un continuo de todos los días, aceptar que se pronuncie un solo día, está bien. No me parece, y estoy en contra cuando se toma esto del Día del Padre como una fiesta de consumo excesivo, en donde los medios masivos de comunicación obviamente empiezan a promover varios artículos ahí que luego se puede caer en el consumismo. Esa parte sí creo que no va tanto, ¿no? Donde solamente lleva estos fines lucrativos. También observo, por ejemplo, en medios de comunicación que se empiezan a promover en función a este Día del Padre ciertos estereotipos, ¿no? De una vez papá porque tiene un mandil, ¿no? Hay un mandilito ahí. O es papá porque está escribiendo y se ve ahí en la foto que tiene un lápiz en la mano, como que está ayudando al niño, ¿no? Entonces, no se trata solamente de crear como estos estereotipos otra vez, porque la paternidad es un halo que engloba mucho más que eso, pues. Y esto lo menciono porque algunos usuarios dicen, es que yo soy responsable porque yo sí ayudo a mi hijo, porque yo sí cuido a mi hijo. Pues sí, pero le cambias el pañal, le ayudas a bañarse, le explicas cómo lavar su cuerpo. Pues la paternidad creo que engloba mucho, mucho, mucho más. Tampoco considero y apruebo, y es personal, este festejo del Día del Padre donde hay un exceso de alcohol, en donde los ejercicios de violencia se pronuncian considerablemente en sus diferentes vertientes. Esa parte, eso sí, yo considero que no va en relación a eso. ¿Vale? Gracias, maestro. Y otra de las preguntas que nos hace, tenemos acá, bueno, vamos a ver, ya se me está moviendo aquí mi página. Y pues bueno, primero darles las felicitaciones de Tenita Zamora, Pablo Hernández, interesante tema, regidora. Felicitan a los ponentes, Carlos Villavicencio, buena charla. Y bien, dentro de esto que nos van planteando, nos preguntan, sí, desde la particularidad de cada uno de quienes hoy están abordando este tema, ¿hay un compromiso real o les ha tocado atender compromisos de hombres que en verdad busquen esta reeducación? Me imagino que es en relación al tema de lo del Día del Padre, porque aquí, como tal, Mariana tampoco no nos dice más, pero no sé si ustedes quieran abordar esta pregunta como tal. Entiendo que si hay el acercamiento de los hombres en forma voluntaria a quererse reeducar, visto desde el tema psicológico y en el acompañamiento jurídico desde la Secretaría, no sé si nos puedan compartir algo, maestro Salvador. Bueno, desde la experiencia que tengo en el trabajo con padres de familia, sí, hay muchas personas que tienen el deseo del cambio, que tienen la necesidad de poderse integrar más con sus hijos porque asumen la responsabilidad de la paternidad. Y entonces buscan el apoyo, buscan la información y están dispuestos a romper patrones conductuales y están dispuestos a invertir tiempo. Entonces, cuando tenemos este tipo de personas con ese deseo de búsqueda, pues es muy satisfactorio poder ver que se está haciendo algo, aunque sea un granito de arena, pero se está haciendo algo en pro de la fortaleza de la familia. Y sí, muchos padres, tengo conocimiento por el trabajo que realizo, muchos padres están en búsqueda de eso, porque tienen dudas, tienen miedo, tienen temores, y saben que están haciendo su mejor esfuerzo, y aún así quieren hacer todavía más para lograr esa buena paternidad. Gracias, maestro Salvador, y pues maestro Faustino, si nos pudiera usted también referir al respecto, es el número de incidencia o quién se acerca más en sus áreas. Vale, aquí en el Centro de Reeducación sí hay personas, o sea, sí hay usuarios que ya una vez que se rompen las resistencias por la sesión 14, 15, empiezan a reflexionar al respecto y dicen, órale, quiero cambiar, quiero
hacer ajustes en mi vida, en mi comportamiento, en mi forma de pensar, en mi forma de expresarme, de reflexionar y cuestionar mi historia de vida, ¿no? Y aplicar el término relacionados a la resiliencia para dejar unos antecedentes pues, más favorables en armonía. Sin embargo, está tan aprendido este modelo de control y dominio que incluso algunos hombres tienen exigencias para con los otros, pero también para consigo mismos. Es decir, yo me exijo a mí mismo cambiar casi de la noche a la mañana, pues dejar de ser violento. Y al rato, cuando enfrentan la frustración porque se enfrentan a un evento desbordante que no logran controlar, pues obviamente surge la molestia e incluso a veces está como autoviolencia. Es que no lo pude hacer, y es que llevo 20 y tantas sesiones y cómo no es posible que haya volvido a levantar la voz o a ejercer violencia. Y eso es una frustración bien grande. O sea, estas autoexigencias consigo mismo son bastante frustrantes para ellos. Entonces este proceso implica ver si es cierto, o sea, estás en el camino, o sea, estás en el camino, ya le estás buscando y es parte de la solución, estás intentando, te estás esmerando, ¿vale? Empecemos a crear mecanismos para que la próxima vez lo logres, por ejemplo, frenar tus ejercicios de violencia. Esta búsqueda implica, pues, autoconocimiento del cuerpo, es decir, cuando me enojo, o cuando estoy más vulnerable a enojarme, por ejemplo, cuando siento hambre, cuando estoy cansado. Entonces, ya es autoconocerte. Ah, entonces, cuando estoy cansado, es más vulnerable a ser violento. ¿Qué empiezo a pensar? ¿Qué empiezo a sentir en mi cuerpo? Porque el cuerpo, obviamente, empieza a enviar indicadores claros. Pero implica este reconocimiento de... Ok. Y pues bueno, dentro de todo lo que nos van compartiendo también aquí en la página, quienes están escuchando, pues lo siguen las felicitaciones para ambos. Ana María Miguel, qué extraordinario programa. Coherencia nos dice, en el contexto del Día del Padre, este día a veces es el día más doloroso para muchos niños y niñas. Hacen felicitaciones por su intervención. Nancy Velasco cita que también para ella es un dolor muy grande el Día del Padre. Martina Quiroz nos dice, todos quisiéramos darle a nuestros hijos muchas cosas y eso no tiene nada de malo si lo... si los enseñamos a hacerlos. Y también nos hacen mención, creo que en la medida que se fortalezca la presencia del padre en la familia, se seguirán rompiendo esquemas que les permitan quitarse caretas y mostrarse como seres sensibles. Y un visitor center está también viendo el programa, manda felicitaciones. Y pues bueno, dentro de esto nos pregunta Yadira López, nos dice, si pueden compartir, ¿o dónde se les puede contactar o en dónde son sus oficinas para efecto de que alguien quisiera este acompañamiento o esta formación? Les parece muy interesante el programa, así es que pues si pudieran compartirnos cada uno en dónde se pueden, o cómo los pueden contactar, cómo pueden dar seguimiento. Entiendo también que aquí en redes sociales pues igual los pueden buscar, pero si ustedes nos puedan compartir, por favor, en dónde o... ¿cuál es el procedimiento? ¿Dónde se inscriben? ¿O cómo pueden hacer para contactarlos en su momento, tener este acompañamiento o asesoría o terapia, lo que consideren ustedes que necesitan? Así es que, pues adelante, Maestro Salvador. No hacemos comercial, pero pues mire que sí lo amerita. Y hoy están pidiendo, sobre todo en este tenor, este acompañamiento. Y pues bueno, lo siguen felicitando por el tema. Así es que, pues adelante, Maestro Salvador, si es tan amable. Gracias por el comercial. Bueno. Mire, me pueden localizar en la página del Instituto Johann Goethe o bien en mi página de Salvador González Silvestres, @yahoo.com.mx. Nosotros, bueno, en lo personal, en mi página o en mi correo, manejamos talleres, manejamos pláticas. Hay 48 temas que nosotros estamos desglosando en el transcurso del año y que lo estuvimos haciendo en el transcurso de la pandemia. Son 48 videos donde nosotros hablamos de distintos temas. Y ahí hacemos la invitación, estas pláticas son gratuitas, y si ustedes desean, una vez con esta información, que tengamos un taller de trabajo, también tenemos fechas de taller. Ahorita, por la pandemia, pues ha quedado suspendido esa parte de trabajo,
y lo hemos experimentado a través de línea, y en donde pues tenemos la participación de muchas personas que están justamente en búsqueda de información. Y de igual manera lo podemos manejar en la página de Facebook, donde aparece mi nombre tal cual, Salvador González Ilescas, y ahí es donde vamos a empezar a subir una vez más toda la calendarización de cursos. Gracias, maestro. Y pues adelante, maestro Faustino, también. Ahora sí que bien, vamos con el comercial. No es cierto, la verdad, agradecerle mucho siempre a su secretaría que ha estado en este contexto, siempre apoyándonos con diversos temas, pero pues bueno, hoy nos preguntan, igual esto abona para que alguien en forma voluntaria pues vaya y quiera asumir esos grupos, o bien igual muchos hijos que ya tienen a varios papás para inscribir y anotarlos. Pues adelante, maestro Faustino, por favor. En este centro de reeducación trabajamos en tres modalidades, hay casi la que les guste, la que les vaya acomodando. Tenemos una modalidad en donde trabajamos con personas judicializadas, es decir, un juez nos lo envía mediante un documento y nos pide el seguimiento, esa es una forma. Hay otra forma de trabajo en centros penitenciarios con personas privadas de su libertad, es decir, llegan a algún centro penitenciario por algún delito relacionado a violencia familiar y ahí les damos el seguimiento del desarrollo del programa. Tenemos una modalidad de trabajo voluntario, que es voluntario, los días miércoles, 5:30 de la tarde, en el Facebook Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra la Mujer. Se publican los links, estos se desarrollan a través de una plataforma, el Google Meet. Ahí hay que descargar la plataforma, si es un celular, si no es más práctico en una computadora. Pueden ingresar con cámara encendida o con cámara apagada, de acuerdo a cómo ellos se vayan sintiendo. Vale, pueden poner su nombre o pueden aparecer como de forma anónima. Claro, eso también es como muy, muy opcional. Son como estos recursos que tenemos a su disposición. Algún dato que deseen consultar, tenemos el teléfono de oficina, que es el 951-503-4369. Ese es el teléfono de la oficina, en donde también estamos para servirles. Gracias, maestro Faustino. Y pues bueno, este programa pues va con mucha respuesta a un tema que a todos nos ha mantenido callados, y mire que para callar a Mirna es algo complejo hoy, pero en verdad que se les aprende y se les ha aprendido mucho esta tarde. Y pues me gustaría, ya para ir cerrando el programa, pues que nos pudieran compartir una reflexión a manera de conclusión, en la cual, pues, ustedes este tema, como lo han abordado, que nos pueda servir para quienes hoy están acá, ya hemos facilitado, y pues ya tienen ustedes la información de quienes hoy nos han acompañado esta tarde, como lo es el maestro Salvador González Ilesca, con este especialista en psicoterapia gestal, y al maestro Faustino Ignacio Cruz, quien es personal del Centro de Educación para Hombres que Ejercen Violencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues yo les pediría si nos puedan compartir esta reflexión en torno al tema, lo que hemos abordado hoy, pues ya también para ir cerrando nuestro programa, pero sobre todo con esa oportunidad de que esto, les garantizo, no solo es este programa, vamos a seguir abordando más temas en esta parte donde no solo es educar, sino en este compromiso es reeducarnos y desaprender, y donde papá y mamá vayamos en esta formación, pero también como hijos en este acompañamiento. Creo que esto es generacional, pero tenemos que tomar esa decisión de irnos moldeando poco a poco para que esta sociedad vuelva a tener pues esa alegría al caminar, al vivir, al sonreír, y que la pandemia no nos deje estas cifras que se empiezan a dar en cuanto al tema de la violencia que se está ejerciendo sobre nuestros niñas y niños, ¿no? Entonces, pues les dejo el micrófono, maestro Salvador, por favor, para su reflexión en esta conclusión ya del programa. Adelante. Bueno, pues es muy importante aquí la forma en la que nosotros conceptualicemos nuestro andar en la vida como padres.
podemos tener muchos errores, podemos tener muchos aciertos, pero yo creo que lo más importante es qué tipo de herencia voy a dejarle a mi hijo. Ahorita que estoy, si tengo la oportunidad y la conciencia de poderlos disfrutar, los voy a disfrutar. Los voy a disfrutar como padres, como amigo, como compañero, como cómplice, como todo lo que se pueda tener. Y cuando ya no esté, también me gustaría que ellos tuvieran el recuerdo de estos momentos gratos y felices que se puedan tener. Aquí voy a hablar rápido de una cuestión que es el contexto de la familia. Generalmente, cuando una persona se separan por una cosa, aunque tengan 10 o 20 afinidades. Una pesa más que esas 10 o 20. Y cuando terminan separándose totalmente, se llevan todo lo malo de la experiencia y todo lo bueno lo tiran a la basura. Yo creo que en este proceso de enseñanza de ser padres para nuestros hijos, pues a mí no me gustaría que se quedaran con las cosas feas mías, me gustaría que se quedaran con todos esos momentos que me esmeré para convivirlos con ellos. Y si tomamos en cuenta que el tiempo es vida y la vida es convivencia y la convivencia es experiencia, a mí me gustaría que mis hijos, en este poco de vida que yo les di al compartirlo, se lleven la experiencia más grata. Y cuando no esté, me puedan recordar con una sonrisa y no con un gesto de enojo o de tristeza o de enfado. Me gustaría que cuando se acuerden de mí, lo digan sonriendo y felices. Esa sería la parte que yo dejaría como herencia para mis hijos y esa sería la reflexión que yo haría sobre la paternidad. Gracias, maestro. No, pues, qué hermosa herencia. Qué legado tan importante para ellos. Así es que, pues, adelante, lo escuchamos también, maestro Faustino. Yo agregaría que en este desarrollo de ser padres a veces se suscitan situaciones entre papá y mamá que pareciera o a veces se torna como una guerra entre padres en donde los más afectados terminan siendo los hijos, los más lastimados. Entonces yo creo que tenemos que poner atención en eso, en ese tipo de situaciones. Considerar la paternidad como un medio de control, es decir, que somos estamos separados, pero digo que voy a ver a mi hijo y solamente voy a observar qué es lo que está haciendo mi pareja o qué es lo que no está haciendo qué está dejando de hacer. La paternidad a través de este medio económico, es decir, soy papá porque aporto económicamente, pero estamos dejando un vacío emocional que tiene, hemos indagado en el programa, que tiene consecuencias considerables y devastadoras. Los papás y mamás, les aseguro que queremos lo mejor para nuestros hijos, protegerlos y cuidarlos, pero de cierta forma somos modelos a seguir. Ellos van aprendiendo y aprenden más de lo que ven, de que nosotros hacemos, que lo que les decimos que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, podemos ser padres proveedores económicamente, pero estar ausentes en lo emocional. Podemos cohabitar en un espacio físico y estar ausentes porque no platico con él, con ella, no lo veo, ni siquiera sé en qué año va. Pues. Entonces, si nos encontramos cuestiones y eventos considerables en relación a la paternidad, claro que eso también va a determinar. Entonces, esta herencia, esto que le queremos dejar a las generaciones que nos vienen siguiendo, ¿vale? Y evitar caer en estos estereotipos promovidos por medios masivos de comunicación de soy papá porque me pongo el mandil, soy papá porque hago la tarea. Hay muchas otras cosas que engloban el desempeño de una crianza respetuosa y responsable. Pues agradecer infinitamente a quienes hoy nos han acompañado en este encuentro de ideas con el tema la ausencia de la paternidad y el Día del Padre, y pues invitar a todos para que el día lunes nos puedan, perdón, ya andaba yendo antes de tiempo, e invitarlos para que en el programa de diálogos entre mujeres el día lunes, pues
nos acompañen a partir de las 5 de la tarde. Estaremos abordando precisamente el tema de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Y pues bueno, tendremos la grata participación de la licenciada Gabriela Guadalupe Camacho Flores, quien es integrante de la Red de Abogadas Violetas, así como de la licenciada María Antonia Cruz Montero, quien es coordinadora del área jurídica del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, y pues tener también a una gran amiga quien estará también participando, licenciada Consuelo Julieta Ramírez Martínez, que es especialista en defensa de derechos de las mujeres. Pues un programa muy interesante. A partir de las 5 de la tarde, pues les estaremos pidiendo también que nos acompañen. Y pues bueno, esta tarde agradecer infinitamente a todos a quienes hoy nos dimos la oportunidad de seguir aprendiendo, seguir educándonos, pero principalmente a nuestros invitados, al maestro Salvador González Ilescas y al maestro ya Faustino Ignacio Cruz, quien pues como siempre muy puntuales en todas las apreciaciones y menciones que hoy hicieron. Así es que pues gracias, buena tarde, feliz viernes, a cuidarnos, a seguirnos cuidando con este tema de la pandemia, el COVID. Hoy sería un tema por demás de alerta que es a nuestras juventudes, a las que hoy les está tocando ya a enfrentar el virus con más fuerza, y pues bueno, vamos a seguirnos cuidando, a seguir teniendo esta paternidad responsable, amorosa y bueno, que hemos aprendido el día de hoy. Pues buenas tardes, gracias y nos seguimos viendo.